Tenéis suerte de seguir en una pieza. Esa tormenta apareció de repente. La doctora Roman insiste en que vuestro pasillo de entrada era bueno. A saber de dónde salió. Últimamente no acierta mucho. Como días. Tú di lo que quieras, pero planteo unas dudas muy válidas. Claro, te refieres a los desvacíos conspiratorios loquísimos que te cuenta cada vez que intentas beber en paz. ¿Por qué trabajar para una compañía si vas a acusarla de hacer tales cosas? ¿Quién es Díaz? Menudo personaje. Díaz es a la que tú reemplazas. Era otra contratista como tú o yo hasta que desapareció. Buena cosa. Usa el gadget para ver enemigos acercados. Venga, hola. Novato, recoge la sangre naranja brillante que los animales sueltan. La necesitarás luego. ¡Espa! Dame un segundo. Novato, ¿sabes reparar? Primero tienes que encontrar la frecuencia de reparación. Ya, gracias, jefe. Sé lo que me hago. Tú mismo. Esto ya está. Atacho, tenemos visita.
Apuértate. Laroche, tú ve por el camino de arriba y yo iré haciendo el rodeo. A tus órdenes, capullo. Y así fue mi primer encuentro con EDL-3. Bautismo de fuego. El resto del viaje al campamento base no tuvo más complicaciones, pero la calma no duró. Oye, tú no eras su única amiga aquí. Todos añoramos a Díaz. Pero te avisé de que Neven no utilizaría esa excusa hasta que obtuvieran resultados. No tiene que ver con Janet, ya lo sabes. O sea que aún me culpas. Yo nunca he Ni falta dicho que eso. Te hace. Ya no me hablas. Están buscando algo que no existe. Yo, en cambio, me centro en los indicios científicos. Antes esto te importaba. Me importa, Bonnie, pero no es mi decisión. Neven paga por esta operación. Han insistido. ¿Y ya está? ¿No has dicho ni pío? ¿Que no he? Sian, tienes trabajo aquí y es gracias a mí. Ya, claro, un trabajo a las órdenes de... él. Doctor Kovac, me alegro de verle entero. Sí, ha sido una mañana agitada. Phil Braddock, ¿no? Doctora Roman, ¿cuánto tiempo? Para mí fue ayer, Kenny. Si me disculpáis. De acuerdo. Y tú debes de ser Jim Peyton. Me han dicho que has echado el resto. Tendrás un millón de preguntas. Has llegado directamente al fregado. No, señor. He venido a trabajar. Tan solo dígame cómo ganar unos créditos por aquí. Energía térmica. La madre del cordero. ¿Sangre de Ygritte? Venimos de derramar unos cuantos litros. Es mucho más que sangre. Fluye por todo EDN-3. Las criaturas, las placas tectónicas, hasta el núcleo del planeta. Es lo que posibilita la vida en un clima como este. No hay sustancia parecida en el universo. ¿Y Nebek cree que resolverá la crisis energética en la Tierra? No, lo creo yo. Vinimos a estudiarla y encontrar modos viables de cosecharla y de exportarla. Estamos explorando todos los ángulos. Muy bien, la ciencia funciona mejor sin barreras. Peyton, te puedo entretener con muchos contratos. Construcción y reparaciones cerca de la base. Pero quieres volver a casa forrado. Te encargarás de las misiones difíciles y nos abastecerás de éter. Sí, señor. ¿Dónde está mi meca? Peyton, te recomiendo encarecidamente que visites al Furriel y consigas un buen cuchillo de caza. Ya has visto que con los Ygritte la cosa se pone íntima y personal. Pero antes dirígete al taller y pregúntale a la persona responsable de mecánica, Gale, sobre el estado de tu meca. Bienvenido a bordo, Jim. Doctor, ¿le importaría quedarse a charlar? Lamento que haya tenido que presenciar lo de antes. Ya sabe que Bonnie tiende a dramatizar. Así que... Los cambios en vuestro plan médico se explican en la reunión orientativa de la tarde. Si no os cubre el seguro de Nebek, no es necesaria la asistencia.
Equipo, tenemos un desmontaje planeado del panel del motor trasero de la Coronis para expansión hasta Estación Delta más adelante esta semana. Así que ojo con desprendimientos de hielo cerca de los caminos 12 y 6.